con el artista Bola de Nieve y posteriormente en el Tropicana, donde se mantuvo. Su mayor desarrollo fue como cantante de arte lírico, con grandes habilidades y versatilidad interpretativa que iban desde Mama Inés, estrenada por ella en la zarzuela Niña Rita en 1927, hasta La Medium y El Teléfono, del italiano Gianno Carlo Menotti, interpretadas por ella en 1955. Además de destacarse como actriz, interpretaba de una forma delicada bellas canciones como Noche Azul y Siboney, escritas por Lecuona, la cual las grabó en 1928. En los años 1940 y los años 1950, incursionó en numerosas películas mexicanas, particularmente en el género de la llamada cine de rumberas. Murió víctima de cáncer el 17 de abril de 1958.